lobos y lobitas, sean bienvenidos a este nuevo video. Si eres un lobo, nueva o nuevo aquí en mi canal y te gustan demasiado mis videos, te invito a que te suscribas para que no te pierdas ninguno de ellos. Y también te recomiendo que actives la campana para que cada vez que suba un video te notifique y lo puedas ver antes que nadie. El día de hoy, amigos, como muchos de ustedes me lo estuvieron pidiendo desde que vieron ese video, hoy les voy a enseñar a hacer la super casa de los polinesios. Pero antes de eso, amigos, tengo que presentarles una super aplicación que muchos de ustedes ya la conocerán, pero pues para que no lo conozcan les voy a presentar la aplicación de OneFootball, así que vamos a ver de qué se trata. La aplicación del cual les hablaré se llama OneFootball, es una aplicación para tu móvil y está disponible para Android, para iOS y para Windows. En esta aplicación lo que vas a poder hacer es seleccionar a tu equipo favorito y a partir de ahí vas a poder ver todas las noticias súper importantes de tu club favorito. Otra cosa súper genial es que vas a poder ver todos los partidos a los que se va a enfrentar tu super equipo. Y si saliste de fuera de casa y no tuviste la oportunidad de ver algún partido, pues en esta aplicación lo que vas a poder hacer es ver todas las tarjetas, todas las faltas, así que todo tu resumen del partido lo vas a poder ver dentro de esta aplicación. Y una cosa super cool es que si no te quieres perder algún partido, lo que puedes hacer es poner una alarma para que esta te pueda avisar, ya sea 5 minutos, 10 minutos, los minutos que tú quieras o que te aparezcan dentro de las opciones para que tú puedas ver tu partido. Recuerda que todo esto que te mencioné lo puedes encontrar en la aplicación OneFootball, el cual el link de descarga lo puedes encontrar aquí abajo en la descripción. Y bueno, amigos, dicho esto, ahora vamos a mencionar al Super Lobo de Corazón, que como dije, el Lobo de Corazón tenía que ser el primero que comentara la palabra secreta que se encontraba dentro del video anterior, del anterior, que bueno, ustedes ya saben de qué video estoy hablando. Y bueno, el Super Lobo de Corazón, que fue el que dijo la palabra secreta en primer lugar, fue Gino Floriano. Así que bueno, un saludo enorme para ti, Gino Floriano, espero que te la pases muy bien aquí en el canal y pues muchas gracias por ver el super canal de Alan Full. Y ahora, si tú quieres ser el próximo lobo de corazón del siguiente video, lo que tienes que hacer es buscar la palabra, pero ahora no en el video anterior, sino ahora tienes que irte a mi Instagram, tienes que buscar la palabra secreta dentro de mi última foto. Pero antes de que tú vayas a comentar la palabra super secreta, vas a tener que hacer lo siguiente, amigos. Tienes que seguirme en Instagram, darle like a la última foto, que es donde está la palabra secreta. Y ya que hayas hecho todo eso, tienes que comentar la palabra secreta en la foto, ¿ok? En la foto de Instagram, no aquí en YouTube. Y ya con eso, el primero que la encuentre o que la comente va a ser el lobo de corazón del siguiente video. Así que bueno, dicho esto, amigos, vamos a comenzar con el video y vamos a comenzar. ¡Wow! Perfecto, amigos, y los materiales que vamos a ocupar para hacer la super casa de los polinesios van a ser arcilla de color naranja, arcilla de color blanca, bloques de tierra, vidrio de color blanco, panel de color blanco, puerta de madera de roble oscuro y por último hojas de roble. Y lo primero que vamos a hacer, amigos, vamos a buscar el área donde vamos a hacer la casa y aquí vamos a ocupar un rango de construcción algo amplio, amigos, así que preparen sus espacios porque sí va a estar muy larga esta casa, que en total van a ser 23 bloques de largo por muchos de atrás, que la verdad no recuerdo cuántos son por la parte de atrás. Pero bueno, lo primero que vamos a hacer, amigos, vamos a poner del lado izquierdo dos bloques como lo están viendo. Después, a partir de aquí, vamos a poner otros 5 hacia allá. 1, 2, 3, 4, 5. Y ya que lo tengamos así, amigos, vamos a formar nuestra primera ventana. Y para ello vamos a poner dos en los costados. Y aquí vamos a poner de altura 3 bloques. 1, 2, 3, que esto va a ser pues la altura de nuestros vidrios, como pueden ver. La ventana va a ser de 4 de largo por 3 de ancho, como lo están viendo de esta manera. Y pues bueno, aquí ya simplemente es rodear toda la parte de aquí para que ya quede pues la forma de la ventana. Y ahora lo que hay que hacer, vamos a poner por aquí 3 bloques, 1, 2 y 3. Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a agarrar aquí pues para hacer nuestra forma de la puerta, ¿no? Que aquí es como, pues ya muchos de ustedes sabrán cómo es la forma de una puerta, como un arco con pues un espacio para que puedas colocar tu super puerta y te queda de esta manera. Ahora vamos a repetir este lado que hicimos por aquí, pero del lado contrario. Ya que lo tengamos de esta manera, amigos, ya podemos seguir con el siguiente paso, que es poner
pues nuestra jardinera. Pero antes de hacer eso, vamos a poner por aquí 3 bloques de arcilla de color naranja hacia arriba. 1, 2, 3. Y esto lo vamos a arrastrar hasta el otro extremo de la casa. Ya que lo tengamos así, ahora sí podemos hacer nuestra jardinera. Y para ello vamos a ocupar pues que nuestros bloques de arcilla blanca, y vamos a poner de este lado, dejando un bloque arriba de la ventana. Ponemos 1, 2 bloques hacia enfrente. Después todo esto lo vamos a arrastrar hacia el otro lado hasta que nos quede un bloque de separación. Como pueden ver, nos queda de esta manera. Y ahora sí, pues hay que formar aquí nuestra jardinera como la tiene la casa de los super polinesios. Aquí no olviden tapar eso por aquí. Y ya por arriba de esta arcilla blanca, lo que vamos a colocar va a ser pasto. Como pueden ver, amigos, ya casi hemos acabado con la casa. Bueno, aún nos falta demasiado, pero bueno, ya que tengamos esto, amigos, y vamos a poner 3 bloques hacia arriba a partir de aquí. 1, 2 y 3. Ya que lo tengamos así, ponemos por aquí otra vez otro grosor para formar otra ventana. Ahora va a ser de 5 de largo. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí va a ser igual, la misma altura de 3 bloques, como lo están viendo. Y ahora nos vamos a pasar por aquí en el centro y vamos a poner 1, 2, 3 bloques. 1, 2, 3 bloques. Y así igual, como lo están viendo. Y ahora nos pasamos de este lado, ponemos igual 5 bloques de vidrio. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí ponemos a la misma altura en la que está la otra ventana. Y aquí pues ya lo rellenamos con nuestra arcilla de color naranja. Ya que lo tengamos de esta manera, vamos a poner por arriba de esto nuestro bloque de arcilla. Y aquí olvidé mencionar un material, pero bueno, ustedes lo pueden poner con madera de esta que es de acacia, o la arena que es esta como color naranja. Y bueno, ya que tengamos esto, vamos a poner aquí un pequeño tejado que es como lo tiene en la casa de ellos. Y vamos a poner aquí justo arriba de la ventana de color blanco toda una línea de escaleras hasta que lleguemos del otro extremo. Después ponemos por acá otra línea y como pueden ver ya nos queda pues nuestro super tejado acá bien polinesio. Y ahora lo que hay que hacer, amigos, vamos a pasarnos más arriba de la casa y vamos a poner 5 bloques a partir de la escalera de la parte de atrás, que es la del lado izquierdo. Como pueden ver, estamos del lado izquierdo, nos pasamos por aquí atrás de esta escalera y ponemos 5 a partir de aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Como pueden ver, nos queda de esta manera. Y ahora nos vamos a pasar aquí en donde está el límite de esta ventana. Nos pasamos por la parte de atrás y ponemos igual 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora unimos todas estas dos columnas. Y de este lado ponemos un bloque. Después por aquí ponemos 1, 2, 3 vidrios de color blanco. Y todo esto lo rellenamos con arcilla de color blanco. Como pueden ver, nos ha quedado de esta manera, amigos. Ahora lo que tenemos que hacer es pasarnos del lado derecho y vamos a hacer lo siguiente, amigos, ¿ok? Pongan mucha atención, vamos a poner de este lado 2 bloques más hasta la parte de arriba de donde se queda nuestro tejado. Como pueden ver, hasta aquí vamos a poner unas 2 columnas más de esta manera. Ya que lo tengamos así, amigos, vamos a agarrar pues nuestra arcilla de color blanco y vamos a contar a partir de aquí 3 bloques hacia atrás. 1, 2 y 3. Como pueden ver, está súper contado. Pero aquí no nos vamos a ir al tercero, sino nos vamos a ir al segundo. Y vamos a contar 5 bloques hacia arriba. 1, 2, 3, 4 y 5. Como pueden ver, nos queda de esta manera. Y ahora nos vamos a hacer como una especie de cosa extraña para hacer este movimiento y poner un bloque de arcilla justo aquí. Y como pueden ver, pues nos queda justo alineado a la altura donde está la jardinera de la parte de enfrente de la casa. Y ahora por la parte de aquí vamos a hacer una especie como de cosa rectangular que tiene aquí su casa. Y bueno, para ello vamos a poner a partir de aquí 5 bloques hacia allá. 1, 2, 3, 4, 5. Y esto lo vamos a levantar 12 bloques hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y ahora lo que hay que hacer, amigos, vamos a poner por aquí otra columna hasta que lleguemos a la altura que tiene la otra columna. Como pueden ver, nos va quedando de esta manera. Ahora tenemos que poner por aquí una línea más de arcilla de color blanco. Después que ponemos otra línea. Y ahora vamos a poner una ventana, pero aquí la ventana va a ir con panel de color blanco. Aquí vamos a hacer la misma estructura, bueno, la misma como dinámica, que es de 3 de altura. Y como pueden ver, nos queda alineada las ventanas que están por la parte de enfrente. Y el resto que queda aquí lo podemos ir rellenando con pues arcilla de color blanco. Y ya lo que sobra por la parte de aquí, pues ya puedes poner tu arcilla de color naranja por la parte de abajo de donde está la arcilla de color blanco. Y como pueden ver, así nos queda la parte de enfrente. Ya que lo tengamos así, amigos, nos vamos a pasar justo hasta arriba donde pusimos nuestro tejado. Y aquí vamos a hacer lo siguiente, amigos. Vamos a agarrar
nuestros bloques de arcilla y vamos a poner a partir de aquí 5 bloques hacia atrás, 1, 2, 3, 4, 5 y aquí lo vamos a rellenar todo esto de arcilla de color naranja hasta el límite donde empieza esta estructura. Como pueden ver, aquí formamos nuestro pequeño de este piso para que ya podamos pues hacer las partes que nos faltan y acabar con esto de una vez. Y ahora agarramos nuevamente nuestra arcilla de color blanco y vamos a poner por aquí uno hasta que lleguemos a la parte de arriba y nos queda de esta manera. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a agarrar otra vez la arcilla de color naranja y nos vamos a pasar del lado donde está esta ventana y vamos a poner por aquí un bloque sobresaliéndose, 1, 2, 3, 4, 5 o justo donde llegue el piso que está por la parte de abajo. Como pueden ver, llega hasta ahí y toda esta pared la vamos a tapar con arcilla del mismo color. Lo que sigue es agarrar el mismo material de arcilla, ponemos aquí un bloque de referencia para poner pues que nuestra puerta para poder entrar a este balcón y aquí vamos a poner dos bloques como lo están viendo para formar pues nuestra entrada y ahora nos pasamos hasta acá estos bloques para hacer otras columnas como le hicimos de este lado y como pueden ver pues es muy simple, no hubo mucho que hacer más que hacer como una pequeña puerta que acá tenga dos espacios, de este lado dos espacios. Y pues ya el resto que sobra de este que queda vacío lo vamos a rellenar con la arcilla de color blanco. Y ahora sí nos quedó la parte de enfrente, vamos a empezar a hacer la parte izquierda. Y para empezar el lado izquierdo vamos a poner a partir de aquí 22 bloques hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Y ahora sí amigos, ya podemos empezar a contar 6 bloques del último lado que pusimos. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y por aquí vamos a levantar una columna hasta que lleguemos a la altura de la casa. Como pueden ver llega hasta ahí la altura de la casa y simplemente hay que unir la parte de enfrente con la parte de atrás. Y aquí en esta parte no va a ir ninguna ventana, así que ya todo esto lo que queda de espacio pues lo rellenamos con arcilla de color naranja. Ya que lo hayamos rellenado nos vamos a pasar al lado que dejamos vacío y vamos a poner aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 bloques y aquí lo rellenamos todo esto. Y ahora lo que ya queda por hacer amigos es demasiado simple, vamos a jalar bloques hasta que lleguemos al otro extremo o al límite de la casa. Como pueden ver es justo hasta aquí, aquí ya queda alineado con la parte de enfrente. Y ya pues todo esto amigos que queda pues esta línea la vamos a levantar a la misma altura que está esta barda. Ahora nos vamos a pasar por la parte de aquí justo en donde empieza pues toda la altura de la casa. Vamos a poner por aquí un bloque y esto lo vamos a levantar hasta arriba. Después que tengamos esto vamos a formar una pequeña puerta de 3 de alto por 3 de ancho. Así que aquí dejamos 1, 2, 3, 1, 2, 3 y aquí formamos esta especie de puerta. Y ahora sí, a partir de aquí todo esto lo rellenamos hasta la altura de la casa. Y ya para finalizar por la parte de atrás vamos a poner por aquí una línea más, la llevamos hasta la parte de arriba y lo que sigue vamos a contar a partir de aquí 7 bloques, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pero igual cuentas y pones bloques, ok. Después vamos a poner por aquí 1, 2, 3 bloques, ponemos una ventana de 4x4 como lo están viendo y ahora sí pues ya cerramos todo esto, como pueden ver ya quedó nuestra ventana y aquí lo vamos a rellenar todo esto con panel de color blanco. Como pueden ver ya quedó nuestra ventana, ahora lo que sigue es tapar por la parte de arriba todo este espacio que quedó vacío, lo rellenamos con arcilla de color naranja y también no olvides rellenar por lo que sobra por la parte de abajo. Lo que vamos a hacer después, vamos a contar 5 bloques a partir de aquí, 1, 2, 3, 4, 5 y como pueden ver queda alineado justo con la parte de enfrente de la casa. Después vamos a rellenar todo esto con arcilla de color naranja hasta la parte de arriba de la casa. Ya para cerrar estos espacios amigos, lo que vamos a hacer, vamos a agarrar la arcilla de color blanco y vamos a así que empujar todos estos bloques hasta que lleguemos justo al límite de la casa. Como pueden ver llega hasta ahí. Después juntamos todo esto y también no olvides juntar la parte pues de este lado, rellenar todo este espacio y ahora te vas por la parte de arriba y vamos a unir todo esto como lo hicimos anteriormente. Pero aquí amigos vamos a hacer algo, vamos a quitar estos bloques de arcilla de color naranja para que podamos poner pues nuestra arcilla de color blanco. Y ya lo último que tienes que hacer es pues rellenar todos estos espacios. Como pueden ver vamos a formar un pequeño rectángulo para que tú puedas ver qué vas a rellenar
con la arcilla de color blanco, que prácticamente son esta pared, esta que tenemos de este lado, esta y el techo, ¿ok? Esta pared me la van a dejar vacía, así que bueno, hay que rellenar todo esto rápidamente. Ya que hayas cubierto por completo todos los lados, vamos a pasarnos por la parte de aquí abajo y esta línea de arcilla la vamos a llevar hasta que de este lado nos sobren dos, ¿ok? Como pueden ver, ya nos sobran ahí dos bloques de arcilla blanca y todo esto que queda vacío lo rellenas con arcilla de color naranja. Y listo, ya con esos pasos pues ya vas a acabar pues un 80% tu casa, solamente falta hacer las partes de aquí adentro. Pero bueno, esto es demasiado simple, primero hay que comenzar pues tapando todo nuestro techo con arcilla de color naranja. Y ahora los pisos, amigos, los pisos van a ser algo complejos, pero si ponen atención no se van a perder de nada. Aquí lo que vamos a hacer, vamos a unir todo esto sin poner ninguna ventana por lo mientras para que ustedes no se confundan. Pero bueno, vamos a hacer esto, vamos a rellenar todo esto con arcilla de color naranja. Y después vamos a contar a partir de aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 bloques y aquí vas a romper un pequeño espacio para colocar una puerta de esta manera. Como pueden ver nos queda así. Y pues ya, amigos, nos vamos a pasar por la parte de aquí y vamos a comenzar a hacer nuestros pisos, amigos. Pongan mucha atención, ¿ok? Y lo que vamos a hacer, amigos, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agarrar ya sea arcilla de esa que es como gris, vamos a agarrar nieve o tablones de madera de roble. Cualquiera de esos tres materiales vamos a agarrarlos para hacer el techo de la casa, ¿ok? Y bueno, aquí yo voy a ocupar la nieve para poner todo el techo. Así que bueno, el techo lo van a poner justo arriba de la ventana de vidrio blanco. Esto todo su techo de blanco. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agarrar la arcilla de color blanca, que fue la que pusimos por la parte de afuera de la casa. Nos vamos a venir a la puerta que está por la parte de aquí, que esto tiene que ser el jardín. Nos vamos a pasar un bloque antes de tocar el borde de esta puerta y ponemos 5 bloques hacia atrás con arcilla blanca. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí lo vamos a rellenar pues como si fuera una pequeña pared. Después nos pasamos aquí donde está nuestra puerta y vamos a poner aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bloques para que nos quede de esta manera. Aquí lo rellenamos igualmente. Y ya lo que tienes que hacer al final pues es poner aquí, dejando un espacio de 4 bloques, vamos a poner una pared. Pero aquí pues fallaron mis cálculos, aquí la puerta va a ir dos bloques más hacia acá, así que ustedes no se preocupen, simplemente cambien de posición la puerta y nos queda de esta manera, amigos. Así que todo esto lo vamos a rellenar con arcilla de color blanco y aquí este espacio que dejamos de 4 lo vamos a abrir para que pues aquí podamos poner nuestras escaleras. Como pueden ver, las escaleras van a ir de 4x3. Ya que tengamos estas divisiones, puedes poner tu piso de madera de abedul. Ya que lo tengas así, vamos a pasarnos ahora por la parte de arriba. Y aquí vamos a hacer lo siguiente, amigos. Vamos a poner de este lado un nivel de puro piso de arcilla. Obviamente tienes que dejar aquí el espacio para que puedas seguir con tus escaleras. Pero aquí lo que tienes que hacer es quitar los bordes de arcilla de color naranja. Y aquí vamos a poner nieve pues para que no se vea ahí todo el feo material. Y ahora lo que tenemos que hacer pues es poner ya nuestro piso de madera de abedul, que es a partir de aquí. Todo esto lo rodeamos con madera de abedul. Y ahora sí, todo este espacio que queda por aquí lo vamos a rellenar con madera de abedul. Ya que lo tengamos de esta manera, amigos, vamos a empezar a poner pues nuestro techo. Pero aquí una cosa, y es que fue un poco triste que aquí el techo no lo vamos a poder cambiar pues como lo hicimos por la parte de abajo, ya que pues no hay como otra maceta que podamos hacer por aquí arriba. Por eso es que solamente tenemos que poner pues ya nuestra arcilla, o aquí en este caso, ya que es el piso de los cuartos, vamos a hacer lo siguiente. En vez de poner arcilla, vamos a poner madera de abedul. En lugar pues de toda la arcilla de color naranja, pues vamos a poner madera, ¿ok? Pero aquí donde está este pequeño espacio, vamos a jalar la arcilla hasta que llegue a este límite de la construcción. Como pueden ver, llega justo por ahí. Y estos espacios pues los rellenamos para que no se vean feillos, así que lo hacemos rápidamente. Ya que tengamos totalmente tapado estos espacios, vamos a poner la madera de abedul, ya saben, dejando aquí el espacio de las escaleras. Ya que hayan tapado completamente el espacio, como pueden ver, tiene que quedar algo de esta manera. Ahora vamos a poner aquí un pequeño margen para formar un cuarto, que este viene siendo el cuarto de Karen, pero pues está muy pequeña comparación del que ella tiene.
Así que vamos a hacer lo siguiente, amigos. Vamos a poner por aquí toda esta nuestra arcilla, dejando solamente un espacio aquí, pues, de madera de abedul. Y pues esto lo vamos a levantar hasta el techo, como lo están viendo ahora mismo. Acabando, te vienes de este lado y vamos a poner por la parte de aquí todo esto con arcilla de color blanco. Pero aquí vamos a dejar un espacio de dos para colocar unas puertas, que las colocamos de una vez para que no haya ningún problema. Y aquí vamos a hacer lo siguiente, amigos. Para poder pasar al cuarto de Karen, vamos a tener que hacer, pues, que una pequeña magia para que podamos pasar al cuarto de Karen. Y bueno, para ello, pues, puedes hacer aquí una puerta y aquí puedes poner, pues, tu puerta, como pueden ver. Y ya, pues, de este lado viene como otra extensión al cuarto de Karen. Yo creo que sí hay que hacer eso, ¿no, amigos? Para que no quede tan pequeño el cuarto de Karen, vamos a poner todo esto, el cuarto de Karen, porque si no, pobrecilla, va a quedar en un lugar muy pequeño y no va a ser como muy lógico. Así que aquí les dejamos un espacio de dos para que podamos poner una puerta de 2x2. Esto lo tapamos para que quede de esta manera. Y por aquí, pues, vamos a tapar todo esto ya con arcilla de color blanco. Acabando, te vas a tener que aventar la misión suicida para aventarte por aquí y empezar a poner antorchas a los alrededores de, pues, de esta casa, para que no pueda aparecer ningún murciélago o algún zombie. Pero aquí una cosa es que no me di cuenta, y es que no hemos hecho los cuartos de Rafa ni de Leslie. Así que bueno, para ello te vienes aquí en donde está, pues, las ventanas, y vamos a partir esto a la mitad justo antes de tocar, pues, el borde de las escaleras. Así que para ello vamos a contar 1, 2, 3, 4 bloques y a partir de aquí, pues, ya acaba el límite de su cuarto. Y aquí, pues, el límite del otro cuarto. Unimos esta cosa de esta manera y ahora sí vamos a levantar las paredes, pero antes vamos a dejar dos espacios por aquí. Rompemos un espacio, después dejamos dos espacios, rompemos uno para colocar nuestras puertas. Y ahora sí, estas líneas que dejamos por aquí las rellenamos con arcilla. Acabando, agarras la arcilla de color blanco y aquí donde está, pues, este lado lo vamos a tapar por aquí para que podamos hacer otra habitación. Aquí puede ser que la habitación para grabar, la habitación de sus papás, que nunca han enseñado la habitación de sus papás, ¿eh? Yo creo que la tienen que enseñar. Y bueno, aquí hacemos un pequeño espacio para que podamos poner una puerta de 2x2 y ya pasar a este pequeño lado de la casa. Y pues ya quedarían nuestras divisiones, ¿no? Ya hicimos el cuarto de Karen, que es todo el cuarto de arriba, el de Rafa, el de Leslie y ese cuarto que no sé qué podría ser. Y pues ahora vamos a empezar a hacer nuestras escaleras. Para hacer las escaleras vamos a ocupar losas de madera de abedul y vidrio en panel de color blanco. Y vamos a hacer lo siguiente, amigos, vamos a dejar un espacio entre cada bloque y vamos a poner ahora sí que panel hasta arriba, ¿ok? Así que todo esto lo vamos a empujar hasta la parte de arriba. Acabando de hacer eso, vamos acabando de poner nuestra línea de panel de color blanco, vamos a agarrar las losas y vamos a comenzar a poner por aquí un escalón, otro escalón. El primer escalón tiene que empezar a partir de aquí, dejando este bloque, nos pasamos al otro y aquí ya empezamos a poner por nuestra pequeña cosa para hacer la escalera. Como pueden ver, es como en forma de caracol. Si aquí no puedes poner bloques, pues vas a poner aquí un bloque de referencia y así te vas a ir hasta que lleguemos a la parte de arriba. Como pueden ver, amigos, ya hemos acabado con las escaleras, las hicimos de esta manera. Como pueden ver, subimos. Por aquí pusimos, pues, ya para que podamos pasar al segundo piso. Después, para ir al cuarto de Karen, subimos. Y aquí pusimos una línea para pasar ya directamente al cuarto. Pero aquí una cosa es que ustedes, para poner las losas que van por aquí, tienen que poner, pues, una pequeña pared como para que puedan colocar sus losas. Y aquí es que las escaleras no tienen que salirse de rango, que es de 4x3. Como pueden ver, están dentro del rango de 3x4. Y listo, amigos, ya con los sencillos pasos, bueno, realmente no fueron tan sencillos, pero ya con esos pasos vas a poder acabar la casa de los polinesios. Aquí una cosa es que les quiero preguntar, es que no voy a hacer la decoración porque sí es una decoración demasiado específica y muy tardada. Y por eso es que no la voy a hacer dentro de este video, porque ya quedaría como de una hora más o menos, lo muy, muy largo, la verdad quedaría muy largo este video y no quiero eso. Así que bueno, hasta aquí vamos a dejar el video. Ya les enseñé a hacer, pues, que la casa y todo eso para que ustedes la puedan recrear en su mundo de Minecraft. Y pues ya, si la quieren decorar, me gustaría que me dijeran aquí en los comentarios, pues no sé, que si quieren que haga otra parte decorando la casa de los polinesios, y pues yo con gusto la haré. Como pueden ver, ya quedaron todas las habitaciones, solamente falta decorarla, como dije. Y pues nada, amigos, espero que les haya gustado demasiado este video. Ya saben que si les gustó pueden regalarme su like, su comentario, si tú quieres y no estás súper suscrito.
pues puedes suscribirte aquí al canal. Así que espero que les haya gustado demasiado. Nos vemos en un próximo video. Cuídense. Hasta luego, lobos. Bye, bye.